Oye, y Lon Mayer se enojó también, porque este Wendy le dice Este, oye, no te han traído porra, tráiganle porra y pónganle una canción de Luis Miguel. Al Mayer. Que se enoja. ¿Se enojó? Sí, se enojó de veras. Ah. Le dijo, esa es una broma muy pesada. Y le dice, ay, pues nos hacemos. Y nos... el agarradón de Nacha que le dio eso no. Exacto. Le dice, pues así nos estamos llevando, le dice Wendy. Pues sí. Y le dice, no, pero eso ya es mucho. Nah. Y dices, ay, es mucho. Nah. O sea, ¿qué quiere decir que Sergio Mayer no soporta el panzón que Luis Miguel haya sido novio de. De este de Isabela. Pues es que qué novio. Es el, el mejor novio que va a tener Isabela en su existencia, es la verdad, ¿no? Y la Chule y Rebeca de Alba es y que, que es Luis Miguel, ando... o sea, ah, en buena onda. Es leyenda, en buena Miguel. onda, en buena onda gay. Es Luis Miguel, es Luis Miguel, Miguel, es un estrella toto Bueno, total que se enojó. Y luego en las redes decían que eso de la nalgada Wendy Pues mm. era acoso. Hashtag acoso, ¿no? Eso eso se dijo. Alex. Y luego de Apio. Hay un video donde la gente empezó a, a primero se pensó que le intentó meter mano a Nicola porque ya ves que dormían Nicola. juntos <laughs> le, le metió la mano a Nicola, Nicola. <laughs> y entonces dormían juntos no ya se acabó ya, eso porque ya viene se lo se acabaron de los dilemas sí y entonces este lo del líder ya se acaba no ya viene un nuevo líder a ver ya. quién es ¿Cuándo son mm. las pruebas hoy sí o mañana hoy hoy okay. hoy hoy es una y lo mañana es otra a ver hoy, si no hoy, raja hoy, hoy es todo. la del líder y mañana es para definir la comida, el presupuesto. Pues andan todos desnutridos a ver si no llegan. Pues, <laughs> sí, total que... Energía. Eh, en la en el primera vez que ves el video parece como si Apio anda metiendo mano, pero en realidad era la mano de Nicola. Pero sí, Nicola muy, digo, Apio muy cerquita, Nicola, o sea, muy cerquita. <laughs> ¿Por qué te ríes? Así se llama. Estaba muy cerquita, Nicole. Este, estaba muy cerquita, o sea, de no, esas si no, veces lo que, dudo dices que tú... estaba muy cerquita. Y luego, ¿qué pasó? Pues es que yo te dije aquí, yo te dije, me tumbaste el evento, yo te dije, Apio seguro lo nominó porque él pensaba que iba a haber algo más en la habitación. Ah, okay. Porque mira, cuando tú duermes con un amigui, lo que tú haces es, pues, pones hasta una almohada para que no se confunda nada, te pones del otro lado, o sea. Tratas de marcar, pero, pero este casi casi era de, de ya, aquí al lado, aquí en el hombro del... Pero Nicola. el apio no nominó de venganza, nominó desde el amor, él mismo lo dijo. Yo voy a nominar con amor. Ay, que no sea ridículo, que no sea ridículo, que no sea inventado. ¿Y qué tal los cabas bailando y cantando la canción? Ah, la, la el, canción. El playbacazo que se aventaron anoche. A mí sí me gusta la rola. Sí, pero el playbacazo que se ah, aventaron Ah, bueno, eso sí, pero toda la vida. De toda la, vida, pues hasta toda la en, vida, hasta cuando cantan en los conciertos, en el 90. Pues mira, yo digo que algún micrófono está prendido, pero no sé de cuál de todos. Mm -hmm. Y siento que tienen muchas voces por debajo. Mucho, mucho backup, mucho respaldo, ¿no? Ajá. Porque, ay, bueno, los que hacen playback en ese concierto es magneto. Madre... Y es clarísimo. Ves sí, a Alan que casi necesita oxígeno cuando baila. Cuando baila. ¿Cómo va a cantar, ¿no? Jeans hace. Bueno, ya no estamos desviando mucho también. del tema que nos ocupa. ¿eh? También, también. Ahí la que siento que no hace de playback es esta, Alessandra Rosaldo. Alessandra Rosaldo, ni mm. Benny ni e Eric. Pues no. Eh, Sergio tiene un asunto pendiente con Raquel Vigorra. Ah, sí, sí es cierto. Pues él dice, el Mayer dice que, pues como que no la ve con tan buenos ojos porque como que ella tomó partido con el tema de Natalia Sutil. La, la este, exnuera de Mayer. La mamá ¿no? de su nieta. Que te acuerdas que, sea, que si la ve, que si le da dinero, que si no la ve, que mm, si no las Kong traes. Que hace como tres años. Ajá, y que no para, ¿eh? No para. No para, no para. porque no, pues, se llevan bien por etapas. Estamos hablando. Porque el, el hijo, el, 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 el. Sí se llama Sergio también, ¿no? Sergio Mori. Ma Junior. Ajá, sí, Sergio sí. Mori. Este. Que él, él no se ha hecho muy responsable, que digamos. Ahí el que ha dado un poco es el abuelo no sí. pero el otro no ha dado nada entonces dice que de, a raíz de eso trae un pendiente con la vigorra fuera de la casa y fuera de randulero. la casa pero que yo creo que le va a afectar ya vienen otras nominaciones y yo siento que van a lo que nos las está diciendo los nuestros faranduleros es que mm. la que sigue es Raquel vigorra definitivo sí porque aparte es un mueble si es un es, mueble, ¿no? es un. Claro. Dime una cosa interesante que haya dicho. Nada. Ahorita vamos a hablar de ella en la segunda hora. De bisoño no ha dicho. Ahorita Nada. vamos a hablar. No, ya habló. Sí, sí, pues sí, pero ¿qué dijo? Nada. Ah, no. Pues ahorita platicamos de eso. Bueno, cerramos la encuesta. ¿Quién es la Barbie? Yo nomino a Galilea. Ay, felicitan yo no a, Galilea. a Ah, mira, dice... Galilea no se puede. Jimena felicitan a mi mamá que no se pierde su programa y hoy es su cumpleaños, se llama Marielena de la Huasteca Potosina. Marielena, feliz cumpleaños, pásala increíble, te mandamos un beso, come mucho pastel, come lo que te haga feliz. Y muchas gracias por vernos, Marielena, que la, que los pases bien bonito y te consientan mucho. Cerramos la puesta, ya no sé en qué quedó, nos vamos. ¿Qué? O sea, nomás así cerraste y ya. Bueno, pero acuérdate que aparecen los números. ¿Te gustó que Marie Claire fuera expulsada de la casa de los famosos? El 42% dice que sí y el 30 y algo, 35 dice que debió salir Mayer. O sea, la gente dice que sí, que está que bien. Sí, está bien que, salga que adiós, Marie, -Claire. Bye Marie Claire, te llamabas. Vámonos a la segunda transmisión